Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una comparativa de este par de audífonos que tengo aquí, ¿no? Vamos a empezar con lo que son los caseta que ya he mostrado en el canal. Básicamente este es su estuche y aquí adentro vienen pues los audífonos caseta, ¿no? Aquí están. Y por el otro lado tenemos esto que, como lo ven, ya es un estuche un poquito más profesional. Y la caja ya es un poquito más grande. ¿Cuál es este modelo? Son los Queen Luan. Y pues aquí los tenemos, ¿no? Igual este es su estuche, lo podemos abrir. Y aquí tenemos acceso a lo que son los audífonos, ¿no? Vamos a ponerlos a comparación, ver cuáles son mejores, cuáles son peores. Bueno, vamos a ver para quién podría ir cada uno de esos audífonos, ¿no? En primero vamos a ir con el contenido. Dentro del contenido de lo que son los caseta, nada más vamos a encontrar lo que son los audífonos, un instructivo o un manual de la póliza de garantía y pues dos pares de gomitas. Las gomitas son estas que se le ponen aquí en los mismos audífonos. Vienen unas chicas, unas medianas y unas grandes, ¿ok? Esto ya es todo lo que viene dentro de la caja. Bueno, y aparte pues los audífonos. Vamos a ponerlos de este lado. Y del lado contrario, con los Queen Luan, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? De primera mano, pues el estuche. Vamos a abrirlo. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Y es de este lado de acá. Ok, mira, aquí está el logo. Y encontramos lo siguiente. Vienen 6 pares de gomitas de diferente tipo. Este se supone que es un poquito especial para ciertos oídos. No tengo mucha información al respecto de esto, pero también encontramos 6 pares de gomitas comunes y corrientes de diferente color, ¿no? Ya sea en tono blanco, en tono negro y de igual manera en diferentes tamaños. Chico, mediano, grande, chico, mediano, grande, igual chico, mediano y grande. Y aparte de esto encontramos lo que son unos como para cambiar la salida de audio de los audífonos. Dejen ver si salen. Ahí está. Y esta piececita que tenemos aquí se le cambia al audífono, cosa que en los otros audífonos no pasaba. Bueno, no pasa esto. Simplemente aquí tenemos los audífonos, quitamos la gomita y esta parte que tenemos aquí se intercambia por lo que les acabo de mostrar. Es como si fuera un tornillo, una tuerca, se cambia para tener una diferente salida de lo que es el audio. Y bueno, pues básicamente así se ven, ¿no? Aparte de esto, pues encontramos en su caja lo que son los audífonos y pues aquí viene el apartado del estuche. También viene lo que es el instructivo y cosas así, pero viene en chino, en mandarín, no sé cómo se le, no sé cuál sea este idioma, pero pues viene esto en su contenido, ¿no? De esta parte creo que podríamos considerar que va ganando lo que son los Xin Luan. Déjenme, le pongo su gomita. Y bueno, vamos a pasar al siguiente apartado que sería pues la presentación, ¿no? Como lo ven, este de aquí pues tiene una presentación un poquito más mejor. Se ve pues los logos, como en cuestión como de dorado. Mira, aquí se ve como que brilla. La caja pues está bastante bonita. Tiene pues sus apartados en cada cosa. Y bueno, en la comparación de caseta también tiene su caja personalizada, que es esta que tenemos aquí. Ya con el tiempo se me ha hecho fea porque la tengo pues ahí guardada. Pero pues igual, viene su cajita aquí, sus audífonos, el cable de este lado y sus gomitas. Ya nada más viene eso. En presentación, creo que ya pues sería consideración de cada quien, ¿no? En mi caso, pues me parece mejor la de los Xin Luan a comparación de los caseta. No está mal, pero pues para lo que ofrecen, está pues más o menos, ¿no? No está tan buena, pero pues aquí tenemos los Xin Luan. El punto se lo lleva los Xin Luan. Vamos a pasar un poquito lo que es la calidad del producto, ¿no? Si los caseta, bueno, si, bueno, por ejemplo, aquí con los caseta no son unos audífonos malos, tienen un punto a comparación con los Xin Luan, ¿no? Aquí, como vemos, ya les he mostrado en otro video, los casetas se sienten bastante bien, bastante buena calidad, pero no sé si es por cuestión del tiempo que el cable ya se ha hecho como con cierta forma, mira. Y aquí ya se encorva. Y cuando te los pones, como que sientes como que traes más un alambre, porque ya tiene la misma forma. Pero te digo, no sé si esto es por cuestión del tiempo de que yo los tengo guardados en su estuche y pues casi casi no los saco. Pero, como lo ven, mira, ahí tiene la forma. Y mientras lo ponemos en comparación con el otro lado, estos igual no llevo mucho tiempo ocupándolos, pero el cable se siente muy suavecito, mira. No tiene ni forma, de hecho, mira. Tiene ahí los dobleces de cuando se meten en el estuche, la forma que les da, pero
se sienten más como si fuera una cuerda que como si fuera un cable, como si fuera un alambre. Están muy muy suavecitos. Y bueno, esto es en consideración a lo que es el material de este producto, ¿no? También a comparación de estos que tenemos aquí, a comparación con lo que son los caseta, tenemos que el apartado de las bocinas o de los audífonos, de este lado el cuerpo de los audífonos es de aluminio, por lo tanto pesan, tienen cierto peso y se sienten muy muy duros. O sea, estos sí te van a aguantar que se caigan, casi casi que hasta los avientes, mientras que estos tenemos un cuerpo de plástico que, pues, aunque no se siente de mala calidad, es bastante duradero, ¿no? Ya será comparación de cada quien. Estos se sienten con peso y estos no se sienten, se sienten muy livianos. También en ambos audífonos tenemos lo que es esto que tenemos aquí, que pues básicamente es para hacerlo como unas manos libres, usar los audífonos como manos libres. Desde aquí podemos contestar llamadas, pausar la música, etcétera. Y contamos de igual manera en ambos lados con un micrófono, ¿no? El micrófono está aquí. Este todavía tiene su plástico y de aquí me parece que el micrófono, sí, aquí está, aquí atrás. En el apartado del conector vamos a encontrar otra diferencia bastante muy fuerte, ¿no? Por un lado tenemos que el conector de los caseta es de plástico. Igual este tipo de cable se puede intercambiar o se puede poner otro de mejor calidad, pero este es el que viene por defecto en la caja, ¿no? Como lo ves, es un cable de plástico. Esto de aquí es plástico y pues básicamente pues tenemos los cuatro pines, ¿no? Mientras que en el otro lado, de igual manera, contamos con un conector, pero este es de aluminio como lo son los mismos audífonos. Esto es de aluminio, este también se siente pesado a comparación del otro, y este pues en su forma es recta, mientras que este pues es como en escuadra. Yéndonos un poquito más rápido, en cuanto a calidad del sonido sí encontramos, bueno, al menos yo encontré una diferencia bastante notoria, y es que los Shinwan son bastante mejores en cuanto a la calidad del sonido. Recalcando de que no es de que los casetas sean malos, sino que se siente una mejor experiencia de audio con los audífonos. Estos los Shinwan a comparación con los caseta. Digo, los caseta no son malos, también se siente un buen sonido, pero tengo una diferencia como notoria al usar estos a comparación de estos, ¿no? Y bueno, para ir ya cerrando lo que es este video, vamos a pasar con lo que es el precio, ¿no? Ya te mostré bastantes ventajas y bastantes características, bueno, de lo que son los audífonos Shinwan a comparación de los caseta. Pero bueno, aquí ya va un poquito más en cuanto a lo que es el precio, ¿no? Porque si nos vamos a precios, estos mismos audífonos cuestan la mitad, o puede decirse que cuestan, sí, son como la mitad de lo que cuestan los Shinwan, pero a lo que nos ofrecen vemos bastantes diferencias, ¿no? Estos audífonos yo los encontré en Mercado Libre alrededor de un precio, me parece que son unos 400 pesos mexicanos, unos 20, 25 dólares americanos, y pues te digo, las características son buenas, pero creo que yo creo que podrían mejorar, ¿no? En su presentación y cosas así. Me venían con este estuche que pues básicamente se ve como que es de la marca. En su interior pues encontramos que esto es como, no es como, es como gamuza, no sé si sepan un poquito de telas, pero se siente suave, pero no es como de la mejor calidad. Y bueno, a comparación con los otros, estos audífonos tienen un precio de alrededor de 800 pesos, 900, por ahí va variando, en AliExpress. Y bueno, ahí los puedes encontrar. Para lo que ofrecen son bastantes cosas. Ya te mostré que vienen con bastantes características, con bastantes aditamentos. Y pues a comparación de su estuche uno con el otro, este se siente como de piel. No sé, este no sé si cómo se sea. Como de gamuza, de... El otro es como de pana, este como de gamuza. Mira, este se siente como los pelitos. Este se siente bastante, de bastante calidad. Y bueno, pues ya aquí será comparación tuya de qué quieras con cada cosa. Estos te ofrecen pues más o menos algo intermedio básico, mientras que los de acá yo a mi consideración ofrecerían algo intermedio un poquito más alto. Pero bueno, ya el precio va variando una cosa de la otra, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero te haya gustado y te haya dado una comparación uno de otros, ¿no? ¿Son mejores unos que otros? Pues no lo sé, ya será comparación de cada quien y de su presupuesto, ¿no? Creo que esto ha sido todo por este video, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que mi nombre es Jorge Romero y que subo video cada semana. Adiós.